Yo creo que más bien mucha gente le pidió el favor a Insulza que se reeligiera, para que siguiera ahí, en un cargo que, desde mi punto de vista, tendrá que ir desapareciendo. Porque ya ahí no se toma ninguna decisión ya. Es un cargo, es un organismo incluso, impotente, para enfrentar ningún tipo de problema. Ah, otra cosa es que se haga la pantalla, que llegó el secretario general y se reunió y aquí, y viajó para el otro país y se volvió a reunir. Claro, eso es lo que justifica el presupuesto y los gastos de una burocracia. Porque claro, una cosa fue lo que dijo el general Rangel Silva, el señor mayor general Rangel Silva, un soldado revolucionario, sin duda, no tengo duda, lo conozco de hace mucho tiempo, un soldado bolivariano, de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, comandante estratégico operacional ahora, y le responde a algunas preguntas a un periodista, pero donde se recoge, bueno, la médula de la entrevista. Dice Henry Rangel Silva, leo, esos intentos de desprestigio permanentemente están en la agenda de la oposición, porque el elemento Fuerza Armada históricamente ha sido utilizado para buscar de alguna manera derrocar gobiernos. Y un ejemplo, o el ejemplo más reciente que puedo señalar, fue en el año 2002. Oficiales de alta graduación, oficiales generales, fueron siendo conquistados sistemáticamente por elementos contrarios al gobierno, e ilegalmente, ilegítimamente e inconstitucionalmente para dar el golpe de Estado que aquí se dio. ¿Hay algo extraño ahí? Una absoluta verdad. Está haciendo el general un análisis, porque los militares no somos, como dijo García Carneiro el 12 de abril, encima un tanque de guerra para allá, con un megáfono, ¿será que creen que somos eunucos? Dijo García Carneiro. Ni tampoco somos, los que pretendieron en el pasado convertirnos en máquina para obedecer ciegamente, como durante el Caracazo, aquel alto mando, o aquellos altos mandos, y aquel gobierno que estaba y mandó a masacrar a un pueblo que estaba era reclamando lo suyo. Esos son los generales que les gusta a los adecos copellanos y sus derivados. Los generales que mandaron a masacrar al pueblo el 27 de febrero, esos son los que les gustan a ellos. Esos son sus generales. Los nuestros, los del pueblo, son los generales como Henry Rangel Silva, como Mata Figueroa, esos son los generales del pueblo. Sigo leyendo. Ahí comenzó el general haciendo un análisis histórico de lo que es el papel, de lo que fue el triste papel que nos pusieron a jugar a nosotros los hijos de Bolívar, los soldados hijos de Bolívar, defendiendo una burguesía, masacrando a un pueblo. Y hoy, los soldados de hoy que hemos retomado el camino bolivariano. Sigo leyendo. Estos ataques, sigue diciendo Rangel, que por supuesto, lejos de mermar la moral y capacidad de la Fuerza Armada, lo que hacen es incrementar la moral, incrementar la cohesión de la Fuerza Armada Bolivariana. Estos ataques, por supuesto, dirigidos a la organización y a los que estamos dirigiendo a la organización. Me detengo de nuevo. Se está refiriendo el señor general a los ataques permanentes que desde distintos ángulos lanza la contrarrevolución, la burguesía venezolana por sus televisoras, sus periódicos, sus radios y otros mecanismos más contra la Fuerza Armada. Eso es todos los días. Y traen Televen, por ejemplo. Yo vi hace poco en Televen a unos generalotes que lo que dan es lástima. Yo los conozco bien. Asco, más que lástima, dan asco. Dan asco.
Dígamelo, Chuantí. Eso es lo que da asco. Y el otro Salazar, que aquí se sentó en esta silla, da asco. Y todo ese grupo que tienen, que es un grupo de golpistas, ¿por qué no se irán a tomar un cuartel más bien? ¿Por qué no se agarran aquí abajo, señores generales, y vayan a tomar un cuartel? Ochoantí, anda a tomar un cuartel, pues. Nos conocemos, compañero. Bastante. General Blanquibáñez eres tú, ¿oíste? Arrastrado. Corrupto. Arbitrario, inmorales. De ahí venimos nosotros. Y en sus propias narices, además incapaces, porque en sus propias narices hicimos durante 15 años el grandísimo movimiento bolivariano revolucionario, 200, y nunca pudieron detectarlo. Habrá que ver de dónde sacaron los dineros que tienen. ¿Te los robaron? ¿Te los robaron? Yo recuerdo a Chanti, además un cobarde. Cobarde. Embustero. Yo los conozco. Entonces salen, Televen les da todo un espacio. ¿Eh? Y el otro canal, y el otro. Y entonces agarran ellos de una, yo los vi, y el otro, el Salazar. Salazar, recuerdo, cuando la tragedia de Vargas. Le dije una tarde allá en Vargas, le dije, mira, Salazar, no te destituyo, porque estamos en esta tragedia, y vamos a salir primero de esto. Después él trató de enmendar la plana. Pero ustedes no recuerdan cuando Clinton, allá un vocero de Clinton, anunció en plena tragedia de Vargas que venían dos barcos para La Guaira, con 800 marines y no sé cuántas máquinas y todo. Y cuando yo me entero, le digo a quien es el canciller, José Vicente Rangel, le digo, mira, José Vicente, llámate allá, a ver con quién hablas tú allá en la Casa Blanca, dile que no, que aquí no van a entrar esos barcos. Bueno, al final hasta el Clinton me llamó. Entonces le dije, no, es que no, yo no he pedido esos barcos, no los puedo permitir. Ah, era el Salazar que había hecho, claro, él es de la CIA, había hecho un oficio dirigido al embajador yanqui aquí, solicitando el apoyo, y eso era lo que ellos decían, que el gobierno pidió el apoyo. Pero era un acuerdo ya, ¿entiendes? Para clavarnos ahí dos barcos y más nunca se hubieran ido. ¿Eh? O hubieran adelantado el golpe y todo eso. O hubieran inventado una agresión contra los marines y después una invasión para proteger los intereses y las vidas de los no sé qué. Esos son esos señores. Y ese es todos los días. Una metralla de chismes, de rumores. Bueno, hasta el señor que Obama designó embajador, pero Nicolás, será para Aruba, que pudiera llegar a Aruba, que está cerquita. Coordina con el gobierno de Aruba, ¿ves? Si le dan allá una casita, una cosa. Porque ellos dicen que ese es el embajador en Venezuela, pero resulta que aquí ese señor no va a entrar. No va a entrar, pero ¿cómo se va a permitir? Seríamos nosotros los más desvergonzados. Un señor Palmer, allá en el Congreso de Estados Unidos, atacando con nombre y apellido al general Rangel, lo tienen referido, pues. Apoyemos todos los patriotas a los generales de la patria, a los generales del pueblo, a los generales de esta patria. Entonces no podemos dejarnos provocar, no podemos hacer lo que ellos quieren que hagamos. Lo que esos laboratorios de guerra psicológica dirigidos por el imperio yanqui y los escuálidos aquí, la burguesía, están todos los días elaborando su veneno y sus ataques contra el pueblo, contra la Fuerza Armada, contra el presidente. Son campañas dirigidas a debilitar a la patria, a debilitar la nación, a debilitar la república, los poderes del Estado. Se ven todos los días, bueno, torpedeados. El poder judicial, el poder legislativo, aquí está la presidenta de la Asamblea Nacional.
arremetiendo a diario contra las instituciones fundamentales de la República. Ese es el plan de la conspiración contrarrevolucionaria, los lacayos del imperio. ¿Y qué quieren? Que nos quedemos nosotros callados a cuando sale un digno general a responder unas preguntas, además, por toda la línea, con respeto. Entonces voltean las palabras y tratan de malponerlo ante el mundo. Entonces viene Insulza, y lo que da es tristeza. Por ahí tengo las declaraciones de Insulza. Sigo leyendo las declaraciones de Rangel Silva. Lo felicito, general Rangel. Lo felicito. Felicito. Por su claridad estratégica, su claridad política con la P mayúscula, ética. Sigo leyendo. Y entonces aquí se refiere a Rangel Silva y dice: creo que nunca antes en la historia un candidato o un postulado a ser embajador de Estados Unidos en Venezuela se le preguntaba directamente en el Senado de los Estados Unidos acerca del comandante estratégico operacional. Una pregunta directa, una pregunta hacia la Fuerza Armada Nacional y otra hacia el comandante estratégico operacional. Y eso, dice Rangel, tiene su razón de ser. Y la razón es que para muchos hay algunos líderes militares que no les somos convenientes y hay que sacarlos del camino. Y se utilizó anteriormente, dice Rangel. Y ustedes pudieron observar, dice, que en el 2001 el general Cruz Weffer era comandante del ejército, empezó una campaña en contra de él hasta que lo sacaron. ¿Y para qué lo sacaron? Para colocar a uno que fue el general Vázquez Velasco. Esto es absolutamente cierto. Claro, el general Cruz cometió algunos errores y lo tenían referido, porque por más errores que haya cometido Cruz Weffer, sin embargo, yo estoy seguro que él no, ya él les había dicho que no participaría en un movimiento contra el pueblo y contra mí, contra el gobierno. Entonces arremetieron contra él, arremetieron muy fuerte. Luego dice: la diferencia hoy es que aquí hay mayor claridad. La diferencia, sigue diciendo el general, es que hay una lección aprendida, que en el 2001, donde a los hombres más leales al comandante presidente en ese momento fueron desprestigiados sistemáticamente para que los sacaran, precisamente quienes quizás esas acusaciones tengan algún efecto mediático en alguna parte de la población, pero en los miembros de la FAN no, porque particularmente yo he llevado una carrera digna y transparente, viniendo con méritos y escalando las posiciones, y la mayoría de los oficiales y la mayoría de la Fuerza Armada reconoce pues el trabajo de uno, reconoce el liderazgo de uno, indiferentemente de esa batalla sistemática, que si la mesa de la unidad, y es cierto, ¿cierto? El general tiene todo el derecho a defenderse, como lo tienen los generales de la Fuerza Armada, como lo tiene la Fuerza Armada, como lo tiene cualquier ser humano. La única vez o las veces, sigue diciendo, que la Fuerza Armada se ha salido de la Constitución, 28 de febrero de 1989, en donde salieron a masacrar al pueblo para proteger a una élite económica que gobernaba el país. Vaya, que eso merece otro aplauso. Esos son los generales, admirados por la burguesía y por el imperio, claro, los Pinochet, los Ochoantí, eso. No les tiembla el ojo para mandar a masacrar a un pueblo, a niños, mujeres, gente inocente. Y se prestan a todas las marramuncias de las burguesías y del imperio. Y cobrando bien, por supuesto. Cobrando bien. Luego dice Rangel Silva lo siguiente: la Fuerza Armada actúa apegada a la Constitución. Actúa apegada a las leyes.
pero también actúa apegada a una conciencia de un país diferente, una conciencia de atención a un pueblo que está excluido, y quizá a ellos no les gusta que nosotros, como miembros de la Fuerza Armada, estemos en acciones humanitarias de ayuda a un pueblo, sacando a la gente en caso de desastre, colaborando permanentemente. Ellos quisieran tener una Fuerza Armada metida dentro de los cuarteles, estéril, inocua, una Fuerza Armada que fue muchos años así, que constituían en muchas oportunidades y se veían como una carga. ¿Qué son los militares? No, esos son una carga, decían, unos parásitos, decían. Ahora no, ahora tú ves que va una persona en el metro o en un mercado, cuando ven un soldado lo ven de otra manera, porque lo ven como alguien útil, y eso a ellos les va a costar. Les va a costar por mucho ataque que hagan. Ya la Fuerza Armada es otra, dedicada al pueblo y entrelazada con su pueblo, que se dio precisamente el 13 de abril del año 2002. Esa unión, y que bueno, yo creo que eso no se va a romper jamás, porque en la medida que nosotros veamos que el pueblo está siendo atacado por ellos, pues saldremos a defenderlo. Y en la medida en que el pueblo vea que la Fuerza Armada está siendo atacada por ellos, el pueblo viene a defendernos a nosotros también. La unión entre el soldado y su pueblo. A eso se refiere el general Rangel, con una claridad impresionante. Luego el periodista pregunta, le hace la pregunta, y aquí está la respuesta que ellos agarraron, sacaron con pinza, descontextualizaron y le pusieron a dar la vuelta al mundo, pues. Y hasta el señor Insulza salió a dar lástima, dando unas declaraciones que por ahí están. Ya las hemos respondido. El periodista pregunta, recientemente el presidente Hugo Chávez, el pasado domingo en el Aló Presidente, dijo que ante un hipotético triunfo de la oposición en el 2012, ellos iniciarán una especie de búsqueda de oficiales leales al gobierno actual, y eso desataría la respuesta de las Fuerzas Armadas. ¿Será posible? Bueno, aquí en primer lugar uno tiene que detenerse en la pregunta, ¿verdad? Y es válido contrastarla con lo que yo dije allá en el cacao, ¿cómo se llama? En el chocolate. Cimarrón. Yo hablé de ese tema ya, y si quieren se los vuelvo a repetir, porque a ellos como que les dolió. Y salieron la llamada mesa de ultraderecha y el otro acusa, pidiéndome juicio contra mí. Ahora la remeten contra el general. Estoy haciendo un análisis político. Entonces, ellos están empeñados en que ya son mayoría. Yo siempre me pregunto esto, o les pregunto a ellos, no a mí. Oye, si eso fuera verdad, ¿por qué no todavía tienen tiempo de un referéndum revocatorio? Llamen a referéndum revocatorio. Si es que aquí a mí me quedan todavía 2 años y pico. Si recogieran la firma ahora a finales de año, en el primer trimestre del 2011, ya, anímense, animaos, saquen a Chávez, sacadme. No se atreven, les entra el culillo. Estamos en cadena, ¿verdad? Les entra el culillo otra vez. Estamos en cadena. Venezuela cambió y cambió para siempre. Entonces el general Rangel le pregunta al periodista, el periodista hace su interpretación, que no es mala. No, repito la pregunta. Recientemente el presidente Hugo Chávez, el pasado domingo en el Aló Presidente, dijo que ante un hipotético triunfo de la oposición en el 2012, ellos iniciarían, una especie de búsqueda de oficiales leales al gobierno actual. Y eso desataría la respuesta de las Fuerzas Armadas. ¿Será posible?
Bien, esa es la pregunta que el periodista hace. Vamos a ver la respuesta del general, que está grabada. Eso es una proyección, dice el general. Una proyección que, por supuesto, sería posible. Y sería posible no solamente para la Fuerza Armada, porque el pueblo va a sentir que le están quitando algo en la medida que empiecen a desmontar a la Fuerza Armada, que pudiera darse la hipótesis de desmontar la Fuerza Armada. El general está trabajando hipótesis. Ah, no, esto le gustaría a Carlos Andrés Pérez, el comandante en jefe ideal, Blanco Ibáñez al lado mandando. Esos son los generales que se le cuadraban a Blanco Ibáñez, se le cuadraban, dicen ustedes en el mundo civil, se le cuadró, se le cuadraron a Blanco Ibáñez, ¿eh? Y aquellas borracheras, nosotros acabamos con eso. Yo recuerdo todos los 5 de julio, yo una vez me metí en tremendo lío, porque bueno, me faltó fue fusilar unos generales que estaban allá haciendo necesidades fisiológicas en el monumento de honor. Yo estaba de capitán de guardia y un cadete vino y me lo dijo, yo los eché, ustedes se van a los hechos de aquí, fumando y bebiendo whisky ahí, y ahí en el monumento al cadete, ahí estaban regando eso a la grama, regando la grama. Eso era la moral de aquella gente. Plata y la estructura por debajo crujiendo, la tropa, los oficiales, y el país crujiendo 20 veces más. Entonces viene el general y dice, pudiera darse la hipótesis de desmontar la Fuerza Armada. En lo que comiencen a desmontar la Fuerza Armada, sigue manejando él la hipótesis, que fue la pregunta que le hizo el periodista. No la evade el general. Bueno, él decide con claridad responder la pregunta, y la respondió bien. En el caso del desmontaje de la Fuerza Armada, el pueblo sentirá que le están quitando algo. Entonces la reacción no va a ser solamente de la Fuerza Armada, la reacción va a ser también de un pueblo, y la reacción de un pueblo y la voluntad popular se va a imponer. Esa es la respuesta que dio el general Rangel. Entonces ahora hasta Insulza anda diciendo que un jefe militar en Venezuela, eso es muy grave, está amenazando con un golpe, qué sé yo. Insulza, das lástima. Te voy a decir otra vez lo que te dije hace como 2 años, no seas insulso, Insulza. Porque una persona con el cargo que usted ostenta no debería ser tan ligero y tan irresponsable y dejarse manipular. Porque se deja manipular. Como no tienen firmeza para afrontar los ataques mediáticos, entonces, agarran a Venezuela para tratar, ¿no? De entonces decir, bueno, qué bueno, para que lo aplauda el imperio y la canalla internacional. No seas insulso, chico. Te lo vuelvo a repetir, insulso. Irresponsable. Indigno. Ve primero. Documéntate primero, asume con responsabilidad, como debe ser cualquier ser humano en este planeta. Bueno, entonces yo quería hacer estos comentarios, Elías, y darle el más grande apoyo. ¿Cuántos años le quedan de servicio al general Rangel Silva? Uno y medio año. Y tenemos... Ahora ustedes saben que tenemos una estructura militar producto de una nueva ley y de las transformaciones de la Fuerza Armada. Ahora tenemos el Ministerio de Defensa, que es un órgano administrativo, administrativo y de direccionamiento estratégico, y el Comando Estratégico Operativo, operacional, que depende directamente no del ministro, sino depende directo del presidente. Vamos a ascender al mayor general, a general en jefe de la República. Vamos a ascenderlo.
el día sábado pudiera ser, pasado mañana. Felicitaciones. Henry Rangel Silva, humilde soldado, porque es humilde, es muy humilde. Lo conozco desde que era cadete, humilde, trabajador, leal, sencillo, es un hombre sencillo. Felicito, general en jefe, del ejército bolivariano, para que les duela, cuálido, bolivariano, el ejército bolivariano, de la Fuerza Armada Bolivariana. Más nunca tendrán ustedes oligarcas de pacotilla, más nunca tendrán ustedes imperialistas, un ejército, una Fuerza Armada subordinada a sus oscuros, a sus groseros intereses para masacrar un pueblo. Más nunca. Hemos decidido ser libres con nuestro pueblo y más nunca estaremos atados. Pero más nunca. Comprometidos, pero hasta la médula. Es un proyecto de vida, dijo el general Rangel. Es un proyecto de país. Ah, ellos le quitan de país. Ellos le quitan de vida para tratar de personalizarlo. Es el proyecto chavista, el régimen y la autocracia y todo esto. Y son tan ridículos estos generalotes de la Cuarta República que quieren comparar la situación de hoy con aquella de cuando Pérez Jiménez y Pedro Estrada y no sé qué. Bueno, creen que los demás somos tontos o que somos ignorantes. Se olvidan que Venezuela cambió para siempre. Clase media venezolana, aquí están estas manos, aquí está este gobierno, es tuyo también. Este corazón comprometido contigo, con tu familia. Me decía mi amigo Farruco, nuestro amigo Farruco, algo muy importante. Los precios de los terrenos urbanos. Tenemos que regularlo. Así como se regula el precio de los artículos de primera necesidad, igual los terrenos urbanos nosotros, porque seríamos unos tontos si fuéramos a pagarle a don Perico de los Palotes lo que él diga o lo que supuestamente diga el mercado. No, eso es algo de primera necesidad, y especialmente en zonas como Caracas, donde la problemática es tan grave, donde no se consigue casi una hectárea plana disponible. Bueno, ustedes saben, si nosotros nos ponemos, Jorge, a contar, esto lo hemos hablado y Jordani pues lo sabe muy bien y ha sido un maestro para mí. Nosotros no podemos solo contar con los recursos del presupuesto. Es imposible. Ahí está la banca. Ahora, si la banca privada no quiere colaborar, crean que ya nosotros no nos frenan con ese cuento de que cuidado con una corrida bancaria, cuidado que no hay que ni hablar de esto, y porque la corrida, ya estamos curados. Banco privado que no se someta a la ley, Elías, nacionalícese. Esos son recursos de la nación que no pueden estar en manos del capricho de un grupito de personas. No, eso es altamente estratégico para el país. Bueno, es la masa monetaria de un país, Jorge, tú lo has dicho. Es la masa monetaria para apoyar los planes de vivienda, la agricultura, que hay que estar peleando para que los bancos, entonces después salen con no sé cuántos cuentos. Que no hay proyecto, no, que eso no es viable, no, que no son bancarizables, empiezan a meterle coba a uno. No, ya está bueno, ya. Aquí la gran mayoría de los venezolanos, afortunadamente ahora, pueden, tienen cómo pagar un crédito. Mira, a mí me faltó leer, y lo voy a hacer. No vaya a ser que diga algún experto de estos, de los laboratorios de guerra del enemigo, que yo omití la parte fundamental de lo que dijo Rangel Silva, ¿no? Porque recordé después, la última página dice lo siguiente, cuando él habló de que estamos casados. Voy a leer lo que él dijo, aquí está.
Porque más, leo, más que la lealtad, dice el general en jefe, la lealtad es fundamental, por supuesto, pero es que aquí la lealtad es a un proyecto de vida, y eso es lo que no entienden ellos, los escuálidos, pues. Y la oposición y los medios lo llevan como lealtades a medias. La Fuerza Armada no tiene lealtades a medias. La Fuerza Armada tiene lealtad completa. Qué expresión tan hermosa. Es para la historia, general, lo que usted ha dicho. Para la historia que estamos escribiendo. La Fuerza Armada tiene lealtad completa hacia un pueblo, hacia un proyecto de vida y hacia un comandante en jefe. Mientras ellos sigan manejando la lealtad hacia una persona, no, aquí la lealtad es completa, total y absoluta. Y aquí viene la frase que les ha dolido: nos casamos con este proyecto de vida, nos casamos con este proyecto de país y hacia allá vamos, colorín colorado, compadre, hacia allá vamos. En esta Asamblea Nacional vigente, este gobierno y con todos estos proyectos de justicia social tendrán nuestra aprobación. Y con la nueva Asamblea Nacional, que se instalará el 5 de enero, esa mayoría revolucionaria que el pueblo decidió que estuviera allí en la Asamblea Nacional seguirá apoyando los planes, los proyectos, las políticas y ese proyecto hermoso que desde el gobierno nacional se seguirá incentivando para que entre el pueblo, la Fuerza Armada y entre todos se pueda consolidar en esta década y hasta el 2030, como usted lo ha dicho, tengamos nosotros verdaderamente una Venezuela independiente, libre, soberana de todo tipo de dominación. Entonces, felicitaciones, presidente, por todas estas medidas que hacen justicia social al pueblo, y el pueblo esto lo reconoce y lo retribuirá. Gracias, Silvia. Muchas gracias, señora presidenta. Saludamos de aquí a todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional y sobre todo a aquellos que están comprometidos, que están casados con el proyecto de país, ¿verdad? Y casadas. Y no con la casados y casadas algunos con la grosera burguesía apátrida, con el imperialismo. Otra frase de Bolívar: en Angostura. En Angostura. 15 de febrero de 1819. Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de América que una emanación de la Europa. Y termina diciendo: nuestras leyes son funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos. Que este edificio monstruoso se derribe, caiga, y apartando hasta sus ruinas, elevemos el templo de la justicia, y bajo los auspicios de su santa inspiración, dictemos un código de leyes venezolanas. Vaya qué pensamiento revolucionario tan profundo el de Bolívar. Revolucionario y constituyente. Constituyente. Constitucionalista, incluso, la visión de Bolívar. Todavía nosotros hoy tenemos algunas viejas leyes, ¿eh?, que son funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos. Y cuando digo leyes, no me refiero solo a leyes escritas. No, hay otro tipo de leyes, ¿verdad? Tú eres abogado, Ali. Las costumbres que se hacen leyes. Y cuando se hacen costumbres, mucho más duras y difíciles de cambiar que las leyes escritas. Todas estas mafias, este modo de control del capital, son leyes, muchas veces no escritas, pero que ellos las hicieron, las grabaron, pues, a veces en el subconsciente colectivo, para manipularlo. Hay que apartar hasta sus ruinas de todas esas viejas leyes
escritas y no escritas de los despotismos antiguos y modernos. Y Zamora, mira lo que dice Ezequiel Zamora: debemos seguir adelante con una imperiosa necesidad para quitarnos el yugo de la oprobiosa oligarquía, y para que opóngase quien se opusiere y cueste lo que costare, lleguemos por fin, decía Zamora, a conseguir las grandes conquistas que fueron el lema de la independencia. Independencia que aún no ha terminado, aún estamos en la batalla. Mira, de nuevo, esta es la edición de hoy, ¿no? Miren, vean ustedes esta calidad, ¿eh? Y cómo el tema está tocado de manera muy objetiva. Por cierto, que aquí estoy viendo en primera plana esta noticia. Fíjense ustedes, impacto. 6CPC detuvo a responsables del ataque contra directivos de Fede Cámara. Leo aquí, el director de policía, de la Policía Científica, Wilmer Flores Trocel, reiteró que el móvil del hecho fue el robo del vehículo. Me valgo de esto para hacer otro comentario. Ustedes tienen que recordar titulares de periódico, la fanfarria que le ponen en algunos canales de televisión. Bueno, culpando al gobierno, terrorismo político. De inmediato, sí, igualito lo mismo pasó cuando aquel asalto a la sinagoga. ¿Eh? El gobierno, terrorismo del gobierno, terrorismo de Estado, tienen que intervenir los Estados Unidos, las Naciones Unidas. Es decir, esto ya, en este grupito de personas, algunos son dueños de periódicos, de televisoras, de partidos políticos contrarrevolucionarios, etcétera, ¿eh? Bueno, algunos están, pero de manicomio, compadre. ¿No? La locura, ¿no es que llaman eso, esta Jacqueline, verdad? Bueno. Ahora, la guerra contra el AMPA, la batalla, en el marco de la Constitución siempre, y de la ley. ¿Mm? Pero vamos avanzando en ello. Los que hicieron todo el alboroto, hicieron grandes titulares, editoriales, y tal, y musiquita y todo, ahora no dicen nada. ¿Ve? No dicen absolutamente nada. Cuando el gobierno obtiene éxito como este, no, eso lo apagan. Lo apagan. Eso es parte de todo un plan. Todo un plan que no debemos nunca subestimarlo. No, no hay que subestimarlo. Por eso siempre hay que estar en la batalla, en el ataque, el contraataque. Cada vez que nos ataquen, contraataque. No es defensa, no, contraataque. Como el buen boxeador, ¿no? Ra, ra, y el jab, y pum. Una batalla de todo, la batalla de las ideas, la batalla... La conformación del gran polo patriótico. Mucho más allá del partido o de los partidos. Toda esa clase media, ¿cómo se llaman? Grupos de vecinos. ¿Eh? Asociaciones de vecinos, de beneficiarios, de afectados, grupos de trabajadores, sindicatos, los estudiantes, vi que estaban haciendo unas marchas por allí, vamos, los estudiantes, los campesinos, los productores, los empresarios honestos, los propietarios, deberíamos hacer un Frente Nacional de Propietarios, ¿eh? Por ejemplo. La verdadera propiedad, la personal, la familiar, esa es la que nosotros que estamos protegiendo y queremos multiplicar. La burguesía defiende su propiedad, que es contraria a la Constitución, los monopolios, la concentración de riqueza en pocas manos. El Correo y buenas noticias, Fiscal General, Correo del Orinoco. Hay 9 acusaciones y 93 medidas cautelares por estafa inmobiliaria. ¿Eh? Hugo Chávez, necesario seguir bajando las tensiones con Colombia. Decreto número 7791. El que no la debe, no la teme. No estén ahí, algunos deben estar ahí, Dios mío, ¿qué vendrá Chávez? El que no la debe, no la teme. Se la pasan en eso. ¿Ah? Se la pasan asustados, sí. Rumores. El que no la debe, no la teme.
No, esto no tiene nada que ver con... Fíjate. Este es el decreto para el pago de los aguinaldos. El nombre es bastante largo, pero es para el pago de los aguinaldos, ¿no? Ese es el nombre criollito, pues. Voy a poner aquí, es justicia. Hemos hecho un esfuerzo grande. Felicito al ministro Giordani y a todo el equipo de finanzas, a todo el equipo de recaudación de los ingresos del país, porque gracias a Dios estamos a fin de año, vamos a terminar el año bien, Giordani, ¿verdad? A pesar de las dificultades, ustedes tendrán sus 3 meses de aguinaldo. Firmado esto y firmado el decreto para la Gaceta Oficial. Y bueno, como se dice por allá, cúmplase. Elías, toma. Muy bien.